Oigan, me voy a poner a recoger. A ver, déjame las acomodo aquí. Voy a girar esta. Me voy a poner a recoger, me voy a poner a cocinar porque ya es tardecito. Y pues bueno, aquí estos niños ya tienen hambre. Ya me agarré el cabello porque hace muchísima calor. Y pues vengo aquí a la estufa, ¿verdad? Entonces más calor me va a dar. Así es que primero vamos a hacer de comer y luego ya nos vamos con los quehaceres, ¿verdad? Tengo, estuve ya cociendo aquí espagueti. Ahí anda Michelle. ¿Verdad, Michelle? Ya se bañó, ya anda bien bañadita. Cocí ya aquí espagueti, ya lo tengo en el escurridor. Y les voy a hacer, yo creo que nada más así pollito a la plancha para que esté rápido. Y el espagueti pues ya está cocido, va a estar súper, súper rápido. Así es que vamos a empezar porque estos niños ya andan hambrientos, ¿verdad? Ya, tienen bastante hambre. Pero bueno, acompáñenme a hacer aquí esta comidita. Y pues bueno, provechito si ustedes ya están comiendo y o si andan también cocinando apenas, pues bueno, vamos a cocinar juntas. Oigan, les platico que ya puedo usar aquí la licuadora porque me faltaba que me conectaran aquí el multicontactos. Déjenme se los enseño y se los presumo. Miren, ya me estuvieron acomodando bien aquí el multicontacto. Miren, se hace así y se sale. Y entonces pues ya podemos aquí estar utilizando la licuadora o todo lo que queramos. Porque pues bueno, del otro ladito donde la ponía pues sí me quedaba muy, muy apretadita. Entonces aquí miren, ya bien fácil, ya también puedo conectar aquí el celular. Yo lo preparo así, ¿verdad? Cada quien pues prepara como quiere o como sabe, ¿verdad? El espagueti. Yo le agrego un tomatito y agrego también un consomate, pero aquí ya nada más me queda uno, pero no se preocupéis porque aquí ya tenemos más y nada más los vacío, ¿verdad? Y bueno, vamos a usar así el consomate. Le agrego también un ajito, pero ahorita no tengo, así es que pues no pasa nada, no le voy a agregar. Y le agrego también 3 cuadritos de queso amarillo. Y le agrego también un poquito queso de este que es como para quesadillas. Nada más le agrego un poquito como así, estos dos pedacitos. Y le agrego también un puré de tomate de la marca que ustedes quieran, ¿verdad? Yo uso este. Y en ocasiones uso otro, ¿verdad? Pero ahorita es el que tengo de esta marca, así es que también se lo agrego aquí. Y ahora sí vamos a licuar. Listo. Voy a agregarle mantequilla aquí a la ollita donde cocimos el espagueti. Yo le agrego mantequilla y luego ya que está derretida, pues regreso la pasta y le agregamos nuestra mezcla de tomate, de quesos y ya solamente pues a que hierva un poquito y está listo, es súper rápido y a mis niños les fascina el espagueti, así es que pues siempre quieren espagueti ellos, ¿verdad? Ellos felices de que yo les haga espagueti seguido. Así es que, pues bueno, vamos aquí a agregar ya la pasta. Y ya está cocida. Y esto pues solamente lo voy a hacer aquí así como a la plancha, nada más lo sazono y así solamente en el comal con muy poquito aceite y ya, va a estar lista nuestra comidita súper rápida. Canela, tráigame la canela.
un tip para que les quede más rico el espagueti. Agréguenle orégano, nada más así unas cuantas hojitas, miren. Y le da un sabor, ay, súper rico. Miren, yo le agrego nada más así y lo vamos a desmoronar aquí en el espagueti. Y lo revolvemos poquito y le deja un sabor bien rico. No sabe mucho al orégano, pero sí le da un sabor muy rico. Así es que les recomiendo que le agreguen si es que ustedes no le agregan este orégano. Y ahorita los voy a estar vaciando a sus recipientes. Esta es lemon pepper. Compré también comino molido. Compré dos de ajo en polvo. Así es que ahorita los vacío a su botecito. Cada uno tiene su botecito. Pero, pues así para rapidito, así directo. Ahorita los vaciamos. Voy a agregar también este sazonador que uso para pollo. Me gusta agregarle de varios sazonadores para que quede bien, bien rico. Le pueden agregar también paprika. En esta ocasión no lo voy a agregar. Y le agrego también a veces tajín. Con el tajín queda bien rico. Así que ese sí le vamos a poner. Se canceló el tajín, no tengo. No me acordaba que me lo acabé hace días. Hicimos unas alitas, hizo mi esposo unas alitas en el asador. Y también les ponemos tajín y se acabó. No me acordaba. Cancelado el tajín, nada más con estos especias que le agregamos. Con eso va a tener y va a quedar bien rico también. Espérate, no lo muevas, porque se mueve la pantalla. 346 minutos más tarde. Oigan, estuve comprando estas plantitas que tenía muchas ganas de ellas desde hace mucho. Se llaman flor del desierto. Crecen bien bonitas con muchas flores. Por aquí les voy a dejar una imagen de cómo es que se miran ya cuando están pues grandes, llenas de florecitas, bien bonitas. Estas las agarré en este tono de flor, como un rosa clarito. Y bueno, ahorita están pequeñitas, pero esperemos que vayan creciendo con el tiempo. Estuve comprando dos, me costaron las dos por 100 pesos. Esta plantita es muy cara cuando ya está más grandecita. Cuando está como de unos 40 centímetros ya la encuentras hasta en 500 pesos. Así es que, pues bueno, estas me las topé en el Facebook de una persona que vive por la casa de mi mamá. Y las traía así en 2 por 100 pesos. Entonces dije, ah, pues bueno, las voy a pedir para que vayan creciendo en casa. A ver qué tal quedan. Ya por aquí tengo tierra que ya tengo desde hace tiempo. Un bultito de tierra. Y tengo por allá una macetita también que no tiene ahorita plantas ni nada. Así es que ahí las vamos a estar acomodando. Ya los niños ya terminaron de comer, yo todavía no, porque la verdad es que yo todavía no tengo hambre, más al ratito como. Pero bueno, ya ven que ya hicimos la comidita, ya se quedaron ellos allá comiendo y yo me vine para acá a plantar estas dos plantitas. Haciendo changuitos para que me agarren, por favor, porque ya les he dicho que no madura ninguna planta, así es que bueno, esperamos que esta sí, se supone que es muy resistente, muy noble, pero bueno. Vamos a ver cómo nos va con esta plantita. Miren, esta es la macetita que tengo aquí en casa, que ahorita pues no tiene nada de planta. Ya tiene tierra de pues de la anterior que estaba, pero pues le falta. Así es que acá tengo este costal de este bulto de tierra, de la que pues me va quedando.
pues bueno, así es como estuvo quedando nuestra macetita. La voy a estar dejando aquí en esta esquinita. Y bueno, esperemos que se me den, que no se me mueran. Miren qué bonitas quedaron. Las dejé casi como juntitas para que conforme vayan creciendo se medio que se unan. Pero bueno, hagan changuitos por mí para que sí me agarren estas plantitas, porque tengo mucho que las quiero. Les digo, ya les dejé una imagen de cómo se ven ya cuando están grandes. Se ven bien bonitas las flores, parecen hasta de mentiritas. Le puse esta maceta, ya nomás ahorita la voy a limpiar porque miren, tiene como pedacitos de yeso. De cuando han trabajado aquí los señores, yo creo que le cae. Ahorita le voy a dar con el cepillito. Pero bueno, así es como quedó nuestra macetita. Miren qué bonita. Pues bueno, en esta parte de aquí de esta jardinera ya no le he puesto plantas porque no me duraron. Es aquí donde tenemos el jardín vertical. Si no saben cómo está aquí mi patio, las invito a que pasen a ver el video de cuando remodelamos este patio, esta área social. Inclusive, bueno, eso ahorita les digo. Aquí les estaba diciendo que no le he vuelto a poner plantas porque se me murieron. Se me murieron las que tenía, no sé si porque les cae mucha agua de aquí, de cuando llueve pues entra aquí agüita, entonces no sé si por eso se me hayan como podrido, pero estoy pensando en volver a poner o definitivamente poner artificiales, pues igual que aquí el jardín. Pero bueno, ahorita están así solitas, les digo, ya acá quedó la macetita bien bonita. Y aquí la voy a dejar mientras, no la voy a pasar para enfrente, la voy a dejar aquí un tiempo para que vaya agarrando, aquí pues que no le da tanto sol. Y pues bueno, les iba a decir que aquí en el patio ya tenemos otra transformación acá en la parte de enfrente, que la verdad es que ya tenemos varios meses que arreglamos la parte de enfrente. Les digo, si no han visto el video aquí del patio, las invito a que pasen a verlo, se los voy a dejar por aquí. Y en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace de todos los videos que les he mencionado, para que estén actualizadas, para que sepan de lo que les hablo. Se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información todos los enlaces. Y bueno, les digo que ya tengo varios meses que arreglamos la pared esta de enfrente. En ese video anterior van a poder ver que esta pared de enfrente está completamente blanca. Y pues bueno, decíamos, algo le falta a esa pared. Está muy triste así blanca. Y ya la estuvimos arreglando. Así es que no les he subido ese video, ya tenemos como 4 meses que hicimos ese proyecto. No les he subido ese video porque me falta una puertita que va ahí en la esquinita para que no se vea el boiler y algunas escobas o lo que metamos ahí en la esquinita. No quiero que se vean, pero la verdad es que una cosa y otra y no la he mandado a hacer. Ya tengo la cotización. Inclusive hace la semana pasada le dije al herrero que ya la quería. Ahorita le voy a volver a escribir, fíjense, porque como que se le olvida y a mí también se me olvida, pero ya quiero que quede esa puertita para poderle subir el video, porque por eso no se los he subido, chicas, porque quiero que esté esa puertita de la esquina y que no se vean los tilichitos que tengo ahí y el boiler. Así es que, bueno, esta parte de acá ya la conocen, acá tengo mi estructura del aro, cuando hay eventos que pongo el aro con globos, bueno, ahí lo tengo. Y bueno, esta parte sí ya se las tengo en ese video, vayan a verlo. Y bueno, pues ya aquí dejamos la plantita. ¿Dónde está? Acá está. Yo ando aquí, ya me cayó agua. Acá dejamos la macetita, esperemos, hagan changuitos para que crezca bonita y no se me muera en el intento, por favor. Así es que, bueno, ahorita ya... Ah, les quería platicar algo que me acaban de avisar. Déjenme, pongo más cómoda, espérenme. Oigan, ya me puse aquí como que más cómoda. Está haciendo un chorra de calor. No prendí los abanicos. Aquí tengo abanicos y no los prendí. Pero bueno, nada más les platico rapidito y me voy para adentro a seguir con la trapeada y pues lo que falta de la limpieza. Oigan, hace rato yo le pregunté desde la mañana a mi vecino y hace rato me contestó. Para las que ya son aquí del canal desde hace tiempo, bueno, pues ya podrán haber visto el video de la revelación de sexo de mi amiga, el del baby shower que fue hace como 2 semanas, apenas el baby shower. Y en ese video, bueno, en la revelación, para las que no hayan visto ese video, les voy a poner aquí un poquito en contexto. En la revelación de sexo me encargó a mí que hiciera la fiesta y pues el globo de la revelación y shalala, shalala, todo el evento.
Y pues bueno, ya se lo estuvimos haciendo en aquella ocasión y resultó que en el eco, pues el doctor nos había puesto ahí que era mujer, que era niña. Y pues bueno, se hizo la revelación de sexo con todo esa información, ¿verdad? De que era niña. Y pues resulta que un mes después, bueno, déjenme les digo que un mes después iba a tener cita con su ginecólogo nuevamente. Y en ese transcurso del mes, ella venía a la casa a X cosa o a saludarnos. O vive aquí enfrente, ¿verdad? Lo que venía a platicar, a lo que sea. Y mi esposo y yo le decíamos, oye, Lili, esa panza no se te ve de niña, se ve como de niño. Y ella también decía, ¿verdad que sí? Entonces le dije, ¿sabes qué? Ahora que vayas a tu cita con el doctor, vuélvele a preguntar, amiga, porque está muy rara esa panza, está muy rara. Yo la veía como de niño, porque no sé. Ya ven que dicen que cuando es niño, pues está como más picudita. Y cuando es de niña, como que se, así como que te ensanchas, ¿verdad? De aquí a la pancita. Bueno, entonces según mi perspectiva, yo le decía, y mi esposo, que esa pancita se veía de niño. Total, se llegó el mes que tenía su consulta y pues saliendo del doctor me habló y me dice, ¿qué crees? Y yo, ay no, pues ya, me imaginé, ¿verdad? Y pues sí, resulta que no era niña, se había equivocado el doctor y pues pues que iba a ser niño, ¿verdad? Claro que no nos entristecimos, ni ella, pues tampoco, ¿verdad? Porque, pues bueno, ya saben que uno cuando es mamá, pues lo único que quiere es que venga bien nuestro bebecito, no importa si es niño o niña, pero pues sí nos quedamos así de que, como payasos. Póngaseme aquí la cara de payaso. Una, dos, tres. Oigan. Pues sí, quedamos como payasos, más yo, porque yo fui la que organizó el evento de la revelación. Y pues resultó que no era niña, que era niño. Y ahora que fui al baby shower, pues ahí les dije y les platiqué que no iba a ser niña. Ella también pues ya les dijo, ¿verdad? Que iba a ser niño. Se va a llamar Tiago Ismael. Y pues bueno, ya les di mucho rodeo, ¿verdad? Hace rato me habló el papá, mi vecino, el papá del baby. Y me dijo que ya se había aliviado mi amiga y ya después me puse bien contenta, bien melancólica, yo soy bien chillona y estaba yo ahí de que me estaba maquillando justo en ese momento. Ay, no. Y yo estaba así de que, ay, no, no llores porque me acabo de maquillar. Oigan, pues sí, sí estaba de chillona, la verdad, estaba de chillona porque... Pues bueno, ya les he dicho que le tengo mucho cariño aquí a mis vecinos, mi amiga. Nos ayudamos mucho siempre, mutuamente, en todo lo que ocupamos, siempre nos echamos la mano. Y pues me hace muy feliz, ¿verdad? De que ya se alivió, bueno, que ya dio a luz. Y que gracias a Dios, pues salió todo bien. Ella, tanto ella como el bebé, pues están súper bien, de salud. Y pues bueno, sí, ya me avisó que ya se alivió y que estaban muy bien. Entonces, pues... les platico aquí, ya después que esté en su casita, que ya hayan pasado unos días, ¿verdad? Ya iremos a conocer al bebé, a Tiago, y pues obviamente, por supuesto, que las voy a llevar conmigo y se los voy a enseñar porque, pues bueno, ha sido parte de su embarazo también. Entonces, pues claro que se los voy a enseñar, les voy a presentar al nuevo baby de mi amiga. Y pues bueno, les quería platicar eso porque, les digo, hace rato estaba chillando de la emoción. Y pues bien contenta más que nada pues porque salieron bien los dos, están con excelente salud. Y pues bueno amiga, muchísimas felicidades, está de más decirte, sabes que me da mucho gusto a pesar de los miedos que tuviste el primer día que me viniste a decir, nada más porque no tenía la cámara en ese ratito, si no les hubiera grabado cómo es que vino y me dijo. Ay no, venía en shock total. En un mar de lágrimas, sorprendida, temerosa, porque pues ella tuvo mucha complicación con los gemelos, y le habían dicho que no se debería volver a embarazar, ¿verdad? Pero pues bueno, Diosito sí lo quiso, le mandó otro bebecito, no planeado, pero pues bueno, esperado ya con mucho amor, ¿verdad? Ya que venía en camino, pues ya lo esperan con mucho amor, y pues bueno, más que nada era eso, que ella pues temía pues por su vida, ¿verdad? Porque pues les digo, cuando se alivió a los gemelos le dijeron que pues de preferencia ya no se embarazara, perdón,
porque sí tuvo complicaciones con los gemelos. Pero bueno, ese era su primer miedo, entonces por eso esa vez que me vino a decir era su cara así de que es que no, es que mi salud y yo no me debía haber embarazado y que no sé qué. Entonces, bueno, ya después que se calmó ese día y todo, pues ya como que obviamente ya con los días pues lo vas asimilando, ¿verdad? Pero bueno, pues les digo, gracias a Dios que salió todo bien, que superó sus miedos, o sea, lo que ella temía, ¿verdad? Que se fuera a poner mal y todo eso durante el embarazo y al momento del parto. Pero pues Diosito es bien grande y por algo le mandó ese baby y ya no voy a hablar porque ya va a poner a chillar. Ya va a poner chillando otra vez. Así es que bueno, ya. Mejor ya no hablamos de eso. Y pues bueno, lo único que les puedo decir es que muchas felicidades a mi amigo y a mi amiga Lilia, a mi amigo Juan, mis vecinos queridos de aquí enfrente de mi casa. Muchas felicidades y pues ese niño que venga con muchísimas bendiciones, con su tortita bajo el brazo. Y ya verán que pues obviamente les va a dar muchas alegrías y van a decir, ¿por qué no habías llegado antes a nuestras vidas? ¿Cómo pudimos estar sin este bebé todos estos años? Que los gemelos ya tienen 10 años. Ya tienen 10 años los gemelitos. Entonces, pues, ya había pasado buen rato, ¿verdad? Pero bueno, enhorabuena. Muchísimas felicidades a mis amigos. Los quiero muchísimo. Y ya los quiero ver. Ya quiero verte, amiga, con el bebé. Ya lo quiero ir a conocer. Ya lo quiero ir a cargar. Y ya lo quiero ir a enseñárselos a ustedes, a presentárselos. Así es que bueno, chicas, ya les pasé aquí el chismecito. Ya plantamos nuestras rosas del desierto. Y bueno, vamos a terminar lo que falta, pues de la limpieza de allá de adentro, porque ya estoy cansada y todavía me falta bastante. Así es que vamos adentro a terminar. Y pues ya, para que se termine este vlog, porque ya quedó bien largo, ahora ya quedó bien largo. Vámonos. Aquí voy a despedir este vlog. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final, por haberme acompañado a dar aquí una limpiadita en la casa. No les grabé todo porque pues para que no se me aburrieran, ¿verdad? Les grabé y nada más poquito de la limpieza, pero bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Yo ahorita ya me senté a comer, ya vamos aquí a comer porque ya es bien tardecito. Pero bueno, ya feliz y contenta de que ya terminé mis labores de la casa. Oigan,
Recuerden seguirme por Instagram, aquí se los voy a estar dejando. Por allá ya saben que les subo primero las cosas antes que aquí en el canal. Hacemos ahí chismecito y todo. Y bueno, les dejo también mi Facebook también para que vayan a seguirme por allá. Ando más activa en Instagram, así es que les recomiendo que me sigan por allá por Instagram. Y bueno, sin más que decir, muchísimas gracias. Las veo en un próximo video. Y ahora sí, a comer y a descansar un ratito. No es cierto, me voy a poner a editarles este video para que se suba bien pronto. Y pues bueno, entonces nos vemos en el próximo. ¡Adiós!